cuestión. Vamos a cambiar la conversación. ¿Cómo estáis tú? A mí me ha ido mal, chino. Sí. Tengo una hermana que se la está comiendo un cáncer. No, le sí está muy mal. No es un huevón que nació en julio, es cáncer y se la está comiendo. ¡Habla en serio! Estoy hablando en serio, por Roberto. Oye, ¿cómo está tu señora? Te la vendo. Está mal. Está mal. Por eso la vendo, porque estoy mal. Y justo yo no estoy comprando cuestiones usadas. No importa. Excelente. Vendo a mi señora. ¿Cuánto la voy a vender? Chiquillo, el que quiera comprar a mi señora la vendo barata. Fíjate tú que la vendo en 5 millones. El que me dé 5 millones se la lleva al tiro. ¿Dónde la diste aquí 5 millones? ¿Vos crees que es muy fácil conseguirse 1, 2, 3, 4, 5, mucha plata? Oye, que soy apretado, que tengo que darme 5 millones. Venimos a arrancar por 2 lucas hoy día cada uno. Aquí ¿a dónde? Venimos gratis, weón. ¿Cómo la vender en 5 millones? ¿Cómo la vender en 5 millones? Para 24.500 raya 04. Oye, me estáis cagando en un millón, poguatón. 5 millones. 5 lo vas. ¡Oye! ¡Ya! ¡Ya! 4 millones y medio no más. Hace memoria. Ah. 5 millones. Oye, vato, si hay dos chocolates haciendo el amor, ¿cuál es el hombre? Está inventado. Permiso. Está inventado. Es que me lo dijeron cuando venía para acá. Ay, ¿cómo es la cosa? Si hay dos chocolates haciendo el amor, ¿cuál es el hombre? ¿Cuál? El que tiene coco, vos. Coco. Coco, vos. Coco rallado. Ah, tenés razón. Sí, porque no ya. Es nada malo. Hay un, hay un chocolate plástico y uno verdadero. Ya. Y uno tiene nuez. ¿Cuál es verdadero? ¿Cuál? ¿El que tiene nuez? No, al revés, espérate. Espérate. Hay uno plástico, hay un chocolate plástico y uno verdadero. Ya. Entonces, el chocolate plástico no tiene nuez. Ya. O sea, tiene nuez. Me tenía enfermo. Tiene nuez, po. De ahí. Porque no es verdadero. Ahí, ese es el chiste. Sí, hasta luego. Gracias. Chiquillos, los atletas de la risa este año, el 2011, para que ustedes sepan, todavía estamos en 2011, ¿ha sido, sí, no? Po. Falta poquito. El 2011 estamos de aniversario, cabrón. Sí, estamos celebrando 20 años de actuación. 20 años. De este lindo país. Sí, señor. Gracias. 20 años. 20 años y... ¡Gracias! 20 años. Cállate. Este es el más weón de los tres, ¿eh? Sí. Pero 20 por, lo menos, años. Por lo menos tiene los 10 dedos. Es una weá que yo digo. 20 años y seguimos terriblemente trabajando en el espacio humano. Quieren sacar los policías, ahí, pero jamás, nunca lo van a lograr porque... Ay. Es verdad, chiquillo, le hace una cosa, no cualquier artista puede trabajar en la calle. Sí, los artistas de la televisión les da vergüenza, en cambio nosotros allá, no, porque nosotros somos artistas aperrados. Si hay que ir a la calle, a la calle. La gente está con nosotros y somos aperrados. Claro, porque la gente está con nosotros. Que nos van a sacar los carayanos. No, pita. Tanta gente que murió para el terremoto que haya quedado vivo este conche. ¿Qué andáis haciendo, morisqueta mierda ahí? Estoy enojado contigo. ¿Y por qué estás enojado? Porque lleváis 20 años. A mucha honra. Estoy trabajando en la calle. Estoy arrancando los carabineros. ¿A dónde que arrancando los carabineros? ¿Cómo que no? Tú la semana pasada hiciste correr un carabinero 20 cuadras. ¿Y cuando el Paco te pilló, te pidió un autógrafo? Bueno, que son 20 años. ¿No veis que las cosas han cambiado? Sí, ay, no. Mal lo que te quebráis, no hay avanzado nada. Hemos avanzado. ¿A dónde? Empezamos en la calle. Ahora estamos en la vereda. Sí, bueno, sí, tenés razón. Sí, bueno. Sí. Tenemos más de 20 películas grabadas en video. 20 actuaciones películas. En televisión. Sí. Y lo mejor, permiso para trabajar en la calle. Es. Y todo gracias a quién. ¿A quién? Al guatón que le prestó el poto al Lavín. Ay.